Cinco emprendedores, cinco personas con capacidad creativa, nos contarán cómo sus ideas y mentalidad ganadora se han potenciado al participar en las convocatorias de apps.com. Mi emprendimiento es producir y comercializar música personalizada para niños en etapas de crecimiento. Mi emprendimiento es un contact center virtual, 100% digital, en donde logramos hacer cobranzas, ventas y temas de servicio al cliente. Es una plataforma tecnológica orientada a la generación de bienestar colectivo en salud. Yo participé en un semillero de emprendimiento digital por una iniciativa enfocada en el turismo cultural. Nosotros somos un marketplace donde ofrecemos la posibilidad de que la gente encuentre fácilmente y compre todo lo que necesite para decorar y amoblar su hogar. Bueno, la convocatoria nos sirvió mucho en su objetivo de crecimiento exponencial. Básicamente identificamos esos drivers con los cuales había que meterle toda la fuerza. Es importante participar porque debes saber que siempre puedes crecer más, porque puedes tener mentorías. Como tips para participar en las convocatorias, aconsejo muchísimo pues estar 100% enfocado en todo lo que es el contenido, aprovechar todas y cada una de las actividades. Yo creo que es importante participar en estas convocatorias. Me parece muy interesante poder ver desde afuera, ver objetivamente los proyectos de uno. Nuestro emprendimiento es ganador porque desde que arrancamos nos montamos en la cresta de la ola de la disrupción. Somos innovación. En el Ministerio TIC creemos en los proyectos y en las ideas digitales de nuestros emprendedores. Si tú quieres ser la próxima historia de éxito de empresa o emprendimiento digital, aprende, fortalece, expande, prepárate, consolida. Este ministerio es el Ministerio de la Equidad. A todos los emprendedores y a todas esas ideas de negocio, vincúlense a nuestras oportunidades y sean parte de esos sueños. Y espero que todos los interesados se inscriban en nuestra página web www.apps.com. Así que no desaproveches y espero que te inscribas ya.